Mi doctor William, aquí, mira, harto trabajo, mano, eso le va a salir un poquito carito. Yo soy baratero, mi doctor, menos mal. Una cosita, mi doctor. Yo eso espero, mano. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes, mi doctor? Tanto joven que ahorita está desperdiciando su tiempo en el vicio, en la calle, no aprovecha el tiempo libre. ¿Qué vamos a hacer con eso, mi doctor? Oiga, mano, una buena pregunta. Mira que yo soy una persona de 37 años, muchos me dicen, doctor, usted es una persona joven. Sí, y la clase política tradicional de este municipio le dice a los jóvenes, es que ustedes tienen que hacer cola para ser concejales o para ser los próximos alcaldes, para ser los próximos ediles. No, William Moncada está en contra de la politiquería tradicional. Vamos, estoy comprometido con la gente joven, vamos a darle espacio a la gente joven, vamos a crear la dirección de la juventud en la Secretaría de Desarrollo Social. Y va a ser liderada por jóvenes. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? A través de los cargos por meritocracia. Vamos a invitar a la meritocracia, que la gente joven se vincule a la administración a través de la meritocracia. Yo no tengo compromiso con ningún político tradicional. Vamos a darle el espacio a la gente nueva, a la renovación política. Y esto les permite a los jóvenes que empiecen a trabajar por una nueva Soacha, tener compromiso por su ciudad. Hoy la clase política tradicional nos vende una imagen corrupta, ¿sí? Eso es lo que nos están vendiendo y tenemos que darle una imagen diferente al municipio, a la gente joven. Hay que darle la oportunidad. Y adicional a eso, tenemos que trabajar fuertemente con la gente joven de nuestras instituciones educativas. Hay que darle en su doble jornada un sardino que estudia en la mañana, ¿sí? En su espacio de la tarde, le vamos a crear escuelas de formación deportiva, deportes como el microfútbol, deportes como el baloncesto, deportes como el voleibol, y vamos a promover el desarrollo de los nuevos deportistas del municipio de Soacha, impulsados desde la administración municipal con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes. Eso lo vamos a trabajar, que es la oportunidad a la gente joven. Yo aquí estoy invitando a los jóvenes a que hagamos una gran revolución en el municipio de Soacha, que salgamos a votar el 29 de mayo en la consulta popular del Partido de la U, que todos podemos votar, los jóvenes, los papás, las mamás, los hermanos, los tíos, las novias, que le demos oportunidad a la gente joven, que voten con William Moncada como candidato único del Partido de la U. Salgamos a obtener ese aval ese día. Ese triunfo no será de William Moncada, será de toda la gente que quiere la renovación en este municipio. ¿Y el número cuál es, director? El 1, el primero en el tarjetón de la U. La no sé suerte, ahí. Me dijeron, ahí estará la foto de William Moncada y el número 1 y el nombre. William Moncada es obtener, pedimos el tarjetón del partido de la U y marcamos el número 1. William Moncada, candidato único del partido de la U. Oiga, mi doctor, eso está bien importante, las oportunidades, porque a los jóvenes necesitan son oportunidades, mi doctor. Tenemos que trabajar duro ahí. Un joven no va a dedicar tiempo si no tiene oportunidades. Mire, a mis hijos que me toca dejarlos encerrados, mi doctor, porque es que en la calle hay muchos vicios, hay muchas malas cosas, mi doctor. Mira que los mayores, los adultos nos dicen, es que los jóvenes son el futuro de Colombia. Los jóvenes son el futuro de Soacha. Pero ¿cuál futuro si no le damos oportunidades? Entonces tenemos que abrir, mecánico, esa oportunidad para nuestros hijos, darle los espacios, tanto deportivos, para que los quitemos de que en su rato libre se nos dediquen a otros temas como los vicios, las malas amistades. No, queremos gente de futuro, gente de bien, y formando deportistas lo podemos hacer. Mi doctor, otra cosita, de pronto la generación del empleo, oiga, ay, no la ponga a pitar. Me dejó ya solo, ya la dañó. Oiga, ¿sí ve? Es una maravilla. Está consentida la niña y ya empezó a llorar. Bueno, mi doctor, hablemos un poquito también de la generación del empleo, también para los jóvenes, ¿no? Está escaso el empleo para los muchachos y a mí me gustaría, digamos, en mi taller poderle dar la oportunidad a los muchachos que aprendan y enseñarles algo de mecánica y después que monten su taller. Así podemos ir involucrando a los jóvenes en el tema laboral. Podría ser algo bueno. Mira, ahí tenemos que fortalecer, y en eso el gobierno nacional ha sido un aporte importante con el tema del SENA en Soacha. Hoy tenemos el Tecnoparque y tenemos que aprovechar e invitar a los jóvenes a que nos acerquemos al Tecnoparque en Soacha,
tenemos que, y vamos, para generar empleo en el municipio, vamos a crear una empresa liderada de la administración municipal para generar empleo en todas y cada una de las comunas para la gente más necesitada, incluyendo la población desplazada que nos ha llegado al municipio. ¿A través de qué? De la selección de residuos sólidos, lo que nosotros llamamos, mal común dicho, basura, para producir y dar un resultado que es el, efectivamente, reciclaje, que se llama. Vamos a generar empleo por ahí, y vamos a generar empleo también legalizando la industria minera del municipio de Soacha. Allí tenemos que también entrar a legalizar las industrias mineras para que la gente efectivamente se vincule a las mismas, pero con una seguridad social al 100%, que la ley 100 efectivamente beneficie a esta población laboral que se encuentra en un estado de vinculación nada regular. Las personas que se vinculan al municipio tienen que tener su salud, su pensión y sus riesgos profesionales. Entonces tenemos que estar comprometidos en eso. Vamos a trabajar en la generación de empleo, y ya tengo una propuesta muy clara, lo cual es, a través de la selección de basura, generar empleo en las comunidades, en las comunas, y nos produce un producto, un proyecto interesante, que es el abono. Y con este abono vamos a recuperar las laderas de los ríos, vamos a recuperar las zonas que estamos desalojando en Altos de Cazuca, en Altos de la Florida. Vamos a arborizar esas zonas, porque si no, sacamos a población de allá, la reubicamos aquí en una parte apta para vivir, pero vuelve y se nos asienta otra familia allá. No, claro, vamos a recuperar eso a través de la arborización, vamos a recuperar las laderas de los ríos y vamos a generar empleo, y vamos a vender abono a los otros municipios aledaños a Cundinamarca, inclusive a la propia zona rural de nuestro municipio. Claro que sí, mi doctor. Bien importante, así que hagámosle la invitación ahí a los jóvenes que participen, porque verdaderamente, para que hayan oportunidades, necesitamos un gobierno que se dé cuenta que hay carencia de oportunidades en Soacha. Mira, la invitación, mi doctor. Si nosotros, jóvenes, nosotros mismos no empezamos una revolución social en el municipio de Soacha, no nos damos nuestras oportunidades, no nos abrimos nuestros espacios, nadie, créanme que nadie nos lo va a abrir. Es el momento en que la gente joven empiece a generar una revolución social, pero democrática. ¿Y cómo se hace? Con el voto. Si usted vota, usted decide. Usted no puede permitir que los mismos de siempre, que siempre han votado, sean los mismos que decían el futuro del municipio. ¿Cuánta gente? Hoy tenemos una población de 100.000 habitantes que no votan. Y yo digo, es que no tienen compromiso con el municipio. Pero si esos 100.000 habitantes votaran por una opción diferente, por una opción nueva, una opción renovadora, con hoja de vida, con conocimientos, con experiencia, vamos a dar un nuevo horizonte al municipio de Soacha. Así que esa es la invitación, jóvenes, participemos. Oiga, jóvenes, ¿no? Jóvenes, ustedes participen. Vamos a verdaderamente apostarle a la renovación, como dice el doctor. Usted también es un joven, tiene espíritu joven. Claro que sí, estamos ahí con toda la actitud. Ya nos vemos, señores.